creo que hay dos elementos acá frente a estos grandes monopolios o oligopolios transnacionales, ¿no? El primero es el fortalecimiento de la autoridad pública y también poner reglas de juego a las propias derechas locales, ¿no? En el Perú, por ejemplo, tenemos un oligopolio de los medios de comunicación por parte del grupo El Comercio, que controla el 78% de la prensa escrita y el 80% del mercado publicitario. O sea, decir algo aparte del grupo El Comercio en estas condiciones es bastante difícil. Y la principal red de televisión por cable y de televisión de señal abierta. Entonces es muy difícil poder expresarse y por lo tanto la democracia misma se pone en cuestión con esas condiciones. Pero lo que hace el grupo El Comercio en el Perú no es una cosa privativa del Perú, este oligopolio mediático. Sucede también en el resto de América Latina. Se convierte en una forma de dominación, en una práctica agudamente antidemocrática que impide que nuestros pueblos se expresen. No pueden haber elecciones, pero hay un gran elector. Entonces, en la práctica, esas elecciones no sirven para mucho, ¿no?